Es más, ya ni me acuerdo. Que ya está este de aquí. Ah, era acá, man. El pedo es que aquí no sale Ruby, que tenemos que escondernos en putiza, man. Si no, nos mete el chorizo. ¡Ah, la verga! ¡Eh, perro! ¡Pinche viejo gente! ¡Quítate la verga! ¡Ah, no, mi compadre! ¡Rápido! Tenemos poquita vida. Quería llegarle por atrás, pero por la luz creo que me veo. ¿Qué ondeado? ¿Qué? Nuevo comando, ¿qué ondeado? LOL, ven. La verga. Aquí hay que ir despacito. A salir. La metí un putazo con la puerta, güey. Cállese. Muy bien. Uy. Que me escondí, man. Ok. Aquí hay juguito verde. Agarra esa madre, weón. Aquí ya estuvimos. Me acordé. Entonces, veníamos por aquí. ¿Quién aquí ya estaba? Ah, cabrón. Ah, ya me acordé. Era arriba. No sé qué vergas hago aquí. Tome con ese vato, si uno raza. Voy a ir para arriba. Pero espera. No, si esa madre va para allá. A bañarse, dijo el topo. ¡A huevo! Vamos todos a ser unos hackers. Muy bien. Mm.
¿Dónde? Ahí hay uno tirado. Una vez que me cobro. ¡Y qué peco estoy! La pura jeta, bro. A ver. Pero cuánto cebo. Ok, quedan 11 personas, eran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ajá. La rueda de arriba. La combinación de arriba. Si no me equivoco, puta madre, no mames, güey. Por favor, no. Men. ¿Dónde está ese puto, güey? No, please, cat, no. No, 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 no. A la verga. Déjale, puto, ¿dónde vas? Ah, madre, me cuide. Oh, shit. A la verga. Nomás por poquito, man. La sentí bien cerca de mi cola, amén. Nota de la habitación de Rubik. Oh, aquí estaba ese güey. Le he vuelto a ver, de pie al final del pasillo, tan guapa como siempre, con su melena negra y esos ojos oscuros en el rostro de porcelana iluminado por la luz de la luna. Llevaba su vestido favorito, rojo como el atardecer, como un rayo de sangre bajo la tenue luz. Laura, sabía que estabas viva. ¡Laura no está, perro! ¡Laura se fue! ¡Laura se escapa de mi vida! ¡Eh, jugo verde! Y... ¡oh, hueco para esto, man! ¡Ah, madre! Echamos un perico, güey. Verga. Aquí faltaba uno. No, güey. Esto. Aquí nos faltaba agarrar algo, ¿no? Pero corrimos. Ah, oh, no, 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 todo nice. Ah, mira, aquí hay piezas. De mapa. A la verga. Más culo las voces de mujeres. A la verga. Puta. Aguas locas, Shay Chidis. Aguas locas HDs, muchas gracias por tu follow, carnal. Bienvenido al stream. ¿Cómo estás, carnal? Me sacó un pedillo esa madre. Aguas locas HDs. Qué buen nombre, man. Oh.
Ok. Aquí sale una trampa. ¿Saben qué? Mejor vamos a grabar para venir directamente a la trampa. Si es lo que voy a hacer. No mames, ¿cómo salió este perro, güey? Ahorita no estaba. Ya volví, y la bienvenida de vuelta al stream. ¿Dónde andabas? Andaba muerto, andaba de parranda la L. Estaba esperando. No seas verbo. Let's fucking go. Ahora sí, vamos macizo para la trampa, man. Para acá. El peor conmigo es que mi puntería está de la cavern, man. Entonces, por eso es que no me zafo la trampa. Alguien me había dicho que tenía que disparar hacia arriba. Pero ¿hacia arriba dónde, men? ¿Hacia arriba de qué? ¿Será de esa madre para que me corte la sola? No creo, güey. ¡Mierda! Ahí está, yo tenía que disparar ahí, men. Ah, la verga. Muy bien, ya no salió. Fue más fácil de lo que pensaba. Más bien de lo de la otra vez, porque la vez pasada en el stream no le atinaba ni de broma, man. Pero yo creo que era por lo cansado que ya estaba. Porque era bien noche, eran como las 2 de la mañana. A la verga, man. Mames, qué culo. Da miedo. Quiero ver un puto, man. Ok, mira. Tejones. Aquí hay uno. Debe haber cosillas aquí. Mínimo una cosa. No debería meterme por ahí. Capaz que se prende esa wea y me muero. Mira, les dije una jeringuilla, man, una jeringuita, bro. ¿Otra vez? Ah, muy bien. Aquí estaba esa weá. Vea un pedazote de jugo. Ok. Esto es... el diagrama. Sujeto número 12. Prueba 71B. Colocación de electrodos A2. Estimulación miedo. De la amígdala. Sitio de recuerdos y emociones. El centro del miedo en el cerebro. Por favor. Por favor. Ok, está más fácil. Dijo que en el A2. Que es en el centro. El sujeto siente lo mismo que yo, pero es débil para aguantar la actividad psicológica que yo soporto a diario. A ver, este dato estaba loco, güey. Vendría siendo como... como por aquí, güey. ¡No mames! Ahí está. Por un pedacito, menos. Cada vez que hago algo me da culo porque sé que va a pasar algo malo, güey. Ay, güey, pensé que era una víbora. Apagar la luz no voy a hacer que...
salga algo. Oh, padre. Si supieses cómo me satisface ver esa expresión en tu cara, de verdad creías que si me encerrabas dejaría de existir. Ojos que no ven, corazón que no siente, lo creías, ¿verdad? Verga, los papás, men. Sintiendo algo por ti, estaréis orgullosos de vosotros mismos. Ok, yo creo que ahorita lo que vamos a hacer es seguir buscando lugares de escondites porque muy probablemente... Ah, mira, esta wea tiene una llave. Wow. Muy probablemente nos va a volver a salir Rubik y nos va a corretar por toda la casa. Hasta que encontremos un pinche lugar para escondernos. La frecuencia de las áreas corticales no ha sido efectiva. Los sujetos gritaban desesperadamente, pero morían enseguida. Los ajustes individuales son los mejores resultados. Solo queda saber qué áreas debo centrarme. Esperanza, consentimiento, confianza, envidia. Tres de ellas son claves. ¿Cuáles abrirán el camino? Envidia. Máxima frecuencia de las áreas corticales no ha sido efectiva. Los sujetos gritaban desesperadamente, pero morían enseguida. ¡Ay, verga! Los ajustes individuales ofrecieron no mejores resultados. Solo queda. No mames, güey. No, sin balas, weón. Miedo, esperanza, sentimiento, confianza, envidia. Tres de ellas son claves. ¿Cuáles abrirán? Chinga tu madre, weón. No la esperaba, men. Se acabó en pedo. Estaba atento viendo la bomba, men, y salió esa madre. Let's go. Muy bien. La vuelta, man. ¿Y el otro dónde estará, man? Está por acá. Sí, creo que no creo que vuelva a ser igual. Aquí debe haber algo. Mira, sabía, men. Oh, bro. Me falta una pieza, men. ¿Dónde está la otra pieza? Tengo que buscarla. Oh, fuck. Thank you.
¿Dónde está la otra pieza, man? Y no, pues a buscarla en todos lados, bro. Okay, let's go. No está muy complicado, solo debo buscar en todos lugares. ¿Estará aquí adentro? Más poder estar. Aquí no buscamos muy bien, que digamos. Nada más lo único que no quiero es que salga mugroso Rubik. Es lo único que no quiero. Salga Ruby, que me mate. Y sea GG, man. La otra pieza, man, es la que me falta. Bueno, pues arriba, ¿dónde más podría estar? Descartamos. Espera, aquí no había abierto, men. Ah, mira, aquí están. LOL, bro. Vieja rueda de una caja fuerte con los números del 09. Aquí son dos personas. Arriba en el 11 y arriba 2. A la verga. Dejen de asustarme, please. Muy bien. Entonces, a ver, picha todo feado. ¿Dónde era? Para acá. Muy bien. Entonces, vimos que eran dos personas arriba, abajo. Y dos arriba. Usar. Y dice. Once. Y dos. ¡Ay, la verga! Puta madre. Holy shit, man. Muy bien. Esta es la última. La última muestra. Sujeto número 14, prueba 88C. Sistema límbico, tercer intento.
Colocación de electrodos C4. Estimulación del giro cingular. El centro de la esperanza. Al estimular el eje de la esperanza, mejora el control de la voluntad del sujeto, pero no lo suficiente. Perseverancia. Entonces está... No mames, se movió, a la verga, se mueve. Ok, ahí quedó. Perfecto, entonces ya se puede abrir la puerta. Ay, uy, la sombra. ¡Ay, cabrón! Este año el hospital no ha recibido el donativo habitual de la familia. Ah, me estoy asustando mucho. ¿Por qué iba a recibirlo? Ha hecho algo especial para merecer un donativo. La familia Victoriano siempre ha sido muy generosa con nosotros. Él es Rubik. ¿Dónde están tus padres? Se han marchado. ¿Cuándo crees que volverán? ¿Algo concreto de lo que quiera hablar, doctor? He venido a informarte de que el hospital ya no podrá facilitarte más material de apoyo. Si es Ruby que él me... Tu investigación se verá perjudicada pronto. ¿Cómo se atreve a amenazarme en mi propia casa? Holy shit, man. A prepararse para lo que se venga. O sea, lo que sea, no va a estar chido. No mames. Mi puntero se fijó hacia adelante. Mierda. Mierda. No. Corte limpio, completamente. No hay cura para lo que te voy a hacer. Tirar de la piel prístina. Pensamientos de la mente. ¿Rubik? Ok. Ay, güey, pensé que estaba moviendo el... What the fuck. Ay, mierda. ¿Quién es él, man? ¿Es el papá? ¿A los padres, acaso? ¡Holy shit! ¿Qué es esa madre, güey? ¡Ay, no mames! ¡Qué puta! ¡Men, no mames! La verga es...
está super hard, bro. Verga, ven. Ok, para acá hay uno. ¿Dónde va a pasar? Ahora es para acá. No mames, se veía más difícil. Oh, pero no sé, córrele, güey. Fuck, güey. Ay, no mames, con lo que me cagan los maniquíes, ven. Ok, una jaula. Verga. ¿Qué? Me quedé atrapado. No mames, me quedé atrapado, güey. Puta madre, men, nomás porque se cansó el cabrón. Está bien, pues no va a correr. Las peores intenciones. Mames, esa mamada, ¿qué, güey? Men, ¿dónde está? Mames, por un momento se me nubló todo, güey. Holy shit. Holy shit. ¡No mames! ¿Cómo me agarró? No sé como cuántas veces he dicho no mames, pero es que nata no mames. Puta madre. Bien, pues lo acepto. Aquí. Fragmento del mapa 17. Pinche juego de locos, man.
Ah, no mames. Oh, bravo. Fueron a quemar la casa, men. ¿Por qué me han traído aquí? Ah, cabrón. ¿Qué pedo? O sea, a ver que allá afuera. Algo que pueda agarrar aquí afuera. Balas, algo. No hay nada afuera. Di la vuelta a mano. Ah, no, mira. Dos balas de sniper. Están de novios. Putos ricachones, comprando todas nuestras tierras. Los quemaron vivos, men. ¿No? No me des que me van a prender la casa de mí, men. No me des que me voy a prender yo ahorita, wey. Creo que allí hay niños. Le habrá dado unos tostitos. No he oído nada. Qué buena. Te mamaste, Luru. Holy shit, ya sabía que me iba a quemar yo, weón. ¡Socorro! ¡Abren la puerta! ¡Rubén! ¡Rubén! ¡Tienes que subir! ¡No, weón! Mejor me largo de aquí. Simón. Allí. Mames, se murió quemada, weón. Aquí es donde brinco. ¡Gracias, meco, topo! Ya faltaba quemar algo en este stream. La verdad, yo que todo quemo, la verdad, en este juego, man. ¡Pero brinca, puñetas! ¡Wey! ¡Qué pedo! ¿Será que no es para allá? Man, what the fuck? Pinche joto, weón. Pues ahora. Quemar aquí a la verga. Ah, qué, bro. Bueno, empezamos por ahí.
que hay balas. Ahí está. No, vete a la verga, men. No mames, me agarró. ¿Cómo me libraré de esos putos? No, nada más tengo que chingármelo. Siempre tengo que estar atento de que esa madre no me agarre, bro. Ay, mierda. Ay, mierda. Ay. No, quítate. ¿Cómo te tardas en agarrar las cosas, puñetas? Huevo. Se terminó de quemar. Y se muere. Uy, va a agarrar su forma. Pura madre, yo no fui. A la verga, esos sonidos estilo Dross. Sí, hay que irte, Doc. Ok, volvemos para acá. A ver qué más nos pinche sale. Por favor, come algo. Te estás quedando sin fuerzas. Mis hijos. Quiero. Bien, aquí debe haber. Capítulo completado. ¡Ay, huevo! Tenemos el capítulo 9, men. Holy moly, men. Cada vez más lo vamos entendiendo qué pedo con Rubik. Y del por qué pasa todo esto. Más que nada, pues, para darle sentido al juego.
A la bestia, men. Pensé que podía agarrar cosas de ahí. No me gusta bajar, güey. Ay, ¿para qué te subes, pendejo? Culo. A su perra madre. ¿Rubén? No querría decir Rubik. Las cifras son irrelevantes. Han recogido lo sembrado y han contribuido a una buena causa. Han ampliado mi investigación. Esto no era una simple investigación. Los periódicos dicen que esa gente sufrió mucho. Las trampas. Esas alimañas, esos microbios, son míos y hago lo que quiero. Pero tiene razón, no era una simple investigación. Estoy cerca de perfeccionarlo. Esto es abominable. Es mi voluntad. Chato está loco, man. Nota del sótano de la mansión. ¿Me han quitado a mis hijos? ¿Es cosa del destino? ¿Ha sido mi hijo? No, mi niño perfecto no ha hecho nada. Ha sido el incendio. Lo ha arruinado todo. Se lo ha llevado todo. Los niños no son los mismos, y Ernesto tampoco. Me dijo que los estaba cuidando, que estaban a salvo. Y ahora dice que han muerto. ¿Cómo es posible? Una madre sabría algo así. Aún puedo oír la voz de mi niño, su risa. Viene del sótano, no puede ser. Una madre necesita a sus hijos. Deep Web. Rubik es usuario de la Deep Web. Fácil. De la verga. Vamos a... cabrón. Ah, mi cabeza. The fuck. ¿Quién es el tipo en esa puerta? ¿Cuál es? ¿Tienes idea de por qué este mundo es como es? ¿Cómo? ¿Quién eres? El odio. El odio. El odio que Rubik siente lo ha consumido. ¡Quiere salir! ¡Quiere su venganza! ¡Quiere recuperar lo que cree que el mundo le ha quitado! En realidad, no creo que lo consiga. En realidad, no creo que lo consiga. Su existencia y la de este mundo están ligadas. ¿Acaba de oír algo? Pinche enfermera siempre interrumpiéndome la verga. Chato, mal, trate, mate. Y es la hora. Barra de salud. 1000. Me quedé con 700, man. Sería mejor el... No. Debería mejorar las armas, man.
Nivel 2, nivel 3. ¿Cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? A ver. Ah, que debería mejorar, weón. Grit explosivo. Sí, la salud. ¡Mi pedo! Tanto para nada. Pero mira, ya tenemos más vida. Y eso nos puede servir muchísimo. Ah, no mames. Ok, estamos aquí. Y vamos a ir para acá. Vamos a ver. Vamos a ver qué pedo. What? Oh, no. No mames. Ay, cabrón. ¿Esas madres están activadas? Porque siento que me va a morir siempre ahí, men. Sí, men. Hay un cebo. Ah, cabrón. Okay. Pero ¿por qué está en rojo? Barril, mira, podría ser el barril. Verga, no, no puedo usar el barril. Ay, estaba alucinando, man. Pensé que sí era una trampa. Ya soy todo paranoico con este juego, la verga. Cerrado.
No mames, güey. Holy shit. Puta madre. Mierda, mejor me cubro. Esto es una locura. ¡Ah! Agáchate, perro. Verga, man. ¿Qué pedo con ese desmadre, güey? Está loco. Esto es una locura. No mames, man. A la verga, man. A la verga, qué pedo. Fuck it. What? Oh, me está disparando. No mames. ¿Dónde me están disparando, weón?
te vi. Dale, pendejo. Ves yo. Mira, me dispara. Muy bien, entonces. A la madre. Para arriba. Vete a la verga. Pinche gordo, ¿cómo aguantas vara, man? Ya muérete. Me cagan los gordos. Puta, man. No mames. Qué mamada. Batería. Batería portátil grande que puede usarse para activar equipos eléctricos en caso de emergencia. Ok. ¿Para qué ocupar esta batería? No lo sé. Vamos a averiguarlo. Y no tengo balas. Verga, tengo que bajar, man. No mames. ¿Sin munición?
¡No mames, güey! ¡Ah! ¡Qué puta, man! ¡Qué puta! Que es una tontería eso, man. Pero pues ni pedo. Nadie se agüita. Nadie se agüita, güey. Nadie. No, nadie. ¿Te la aplicó bien macizo? Sí, güey. Machín. ¿A quién se le aplica a quién? ¡Weón! Me estoy acercando para quitarla. ¡Uy! Hola, adiós. Un gusto conocerlos. What the fuck, no lo vi, güey. Chinga su madre, va a morir yo en putazo, güey. Voy a morir, te paro. ¡A la verga! Chinga tu madre, ¿por qué tienen pistola, güey? ¡Ah! Puta, men. Puta, men. Okay, voy a salir. Y mato al compa que salió de ahí. Ahora sí. Con esta botella me voy a chingar el que salga.
Adiós. Qué joto, men. ¿Para qué sigues acostado, perro? Perro, Tricelog Matrix. Mira, ahí quedó un fresquito. Ah, no mames. Ahí hay un güey. No mames. Se me van rápido a la verga. Te mamas, topo, ¿por qué? O sea, que este puto se levanta. Ah, ¿qué les dije? ¿Qué Omnitrix anda? Aquí va la pila, weón. Oh, es para abrir esa wea. Bueno, como sé que este juego está bien pasado de verga, estoy seguro que ni de pedo voy a llegar tan fácil ahí. Oh, eso pienso, eso creo. Quién sabe. Ah, no, mira, sí. Pero no mames. Ya sabía, ven. Fragmento de mapa, huevo. Ah, ya agarré varias llaves y no he ido a reclamarlas, man. No he ido a abrir que cajitas. ¿Pero qué? A la verga.
No mames, esa mamada, güey. Ni de pedo bajo ahí, güey. No, es porque no tengo de otra. Ah, pero traes el Omnitrix. ¿Qué era esa madre, güey? Puras trampas aquí, güey. Muy dura para mí. Ya sabía, ven. Men, y las cosas, weón, no mames. Hay cosas chidas ahí. Chato puñetas, ¿eh? A ver, como que debería ser. Algo. Algo debe pasar para que yo pueda bajar esa palanca. Ay, aquí hay una puerta, man. LOL. Mames. Como siempre, el gordo aguanta buenos putazos, güey. No mames. Ahora que traigan jeringuillas. ¡Flup! Veo bien.
Sí, por poquito, ven. Ya que estamos mejor posicionados. Y no. Así mero. No supera lo del perro 13 londitris. No, discúlpenme, pero es que está bien. Está bien botana esa madre, ¿sí o no? Oye, Topo, ¿tienes el número mágico de videos? ¿En serio? ¿69? Mm. No sé por qué se me hace tan graciosa madre. Pero se agarra un culo, la neta, sí, man. Ey, Iker to Dog, muchas gracias por el follow, carnal. Bienvenido al stream. Espero que te estés divirtiendo, amigo. Oh, shit. Ah, te se agarra un culo, ¿no? Con esa madre, güey. Está bien. La neta está bien pendeja, güey, pero da mucha cura. A mí me da cura más que nada por el perro. Creo que más que nada es por eso que me da risa, güey, esa madre. Hola, chavo. ¿Qué, güey? Oh, verga. No se ve ni madres, miren que traigo la lámpara. Me da culo porque siento que se activan las trampas y me voy a morir. Y ya sé que se puede volver a jugar, pero más me da culo. Me da un chingo de culo. Siento como si yo estoy... Puta, güey. Moví la trampa, men. Y casi muero. No sé por qué, ya lo suponía. Ahora sí se activaron todas las trampas y por alguna extraña razón está sonando ese sonido. Ah, cabrón. Verga, man. Señora, quítese. Ah, perro, lo esquivaste.
Mames. Señora, muérase. Holy shit, ¿qué es esa mamada, man? Ni de pedo me la acerco, bro. ¡Vamos! ¡Holy shit! ¡No mames! ¡Oh! ¡No! ¡Fuck! Topo, güey, iré a tragar a ver si alcanza a regresar. ¡Sale! ¡Sale, Luro! ¡Aprovecha, men! Ah, la verga. No mames, güey. Qué pedo. Otra vez no volví a quitar. No volví a quitar la trampa esa. Señora, para ser. Madres. Ahora sí prepararme contra esa cosa. No mames. Come on, topo. No, qué pendejo. Verga.
Fuck it, güey. Tenía que hacerme para atrás, güey. ¿Por qué no lo hice? Puta. De nuevo, otra vez. De nuevo, no quité la trampa esa. Nada más porque se me pasa todo. Yo creo que era más este capítulo y me voy a dormir a la bestia. Son las... van a ser las 9. Y le dejamos host al... al JCC. ¡Vete a la verga! ¡Déjame! Explota, man. Ahí se explota, ¿verdad? Ya no suelto jugo, el vato gordo. ¡No! ¡Otro gordo, no mames! ¡Qué malo, qué malo, qué malo! Adiós, perro. Este sí soltó juguito. Ah, no, soltó un cerillo. Lol, man. ¿Por qué no le doy? ¿Qué pedo?
Oh, no mames. ¡No mames, son dos! ¡Qué pedo! ¡A la verga, men! Madre, men. Y me van a mandar desde el principio, man. Lo peor de todo. Ah, no, mira. Bueno, pues aquí ya mínimo me las voy a ingeniar un poco más. ¿Los podré matar? Son dos. Y la pregunta es si los podré matar. No creo. Se ven demasiado. Demasiado fuertes. Tú me cagas a la mierda. Rápido. No mames, sube ya. No mames, qué mamada, bro. Fuck it. Es una mamada, güey. Neta que... ¡Ta madre, güey!
¿Cómo puede tardar tanto en subir una pinche puerta, man? ¿No te moriste? Quítense la verga. No mames, no les dio. Wey, no mames, qué pedo. Necesito pensar en algo mejor, man. No los puedo matar, ni me di cuenta de eso. Lo que sí puedo hacer es encerrarlos aquí. Y mandarte a la verga. Si así te mueres. Ok, vamos a hacer uno de fuego. No mames. ¿Maté a uno? No, pura madre. Déjame pasar. Huevos, si los puedo matar.
más para dejarme de tantas mamadas, güey. No mames. Qué castrante, güey. Qué castrante haber tenido esas dos cosas ahí persiguiéndome todo el rato, güey. Lo hicimos. Ahora hacer a estas madres. A ver, espérate. ¿Qué hay cosas? No. ¡Puta madre! ¿Qué chingados era eso, man? A la madre. Sillas de ruedas. ¿Cuántos heridos tengo? Tengo 7. Espero que me dé algo. Dame algo. No me dio nada. Holy shit, man. Su hermana, man. Yo pensé que eran su novia o algo así, bro. Diario de Sebastián Castellanos, 27 de febrero del 2012. He visto morir amigos y compañeros. Forma parte de mi trabajo, pero nunca es fácil. Sin embargo, no hay nada que pueda compararse con perder a tu propia hija. Ojalá pudiera morir un millón de veces para evitar su muerte, pero es imposible. Me sentí tan impotente cuando su pequeño ataúd empezó a descender. El dolor es insoportable. Sé que no debería hacerlo, pero beber es lo único que me ha ayudado a dormir durante las últimas semanas. Estoy preocupado por Mayra. Todo esto es muy duro para ella y no lo lleva nada bien. Quiere estar sola y pasa la noche entera levantada. Dice que trabaja para mantener la mente apartada de la tragedia, pero parece estar cerrándose al mundo. Sé que les suele pasar a las parejas que pierden un hijo, y espero que seamos lo bastante fuertes para evitarlo. Verga, man.
Vamos a mejorar las cosas. Tenemos más juguito. ¿Se le ha olvidado algo? ¿Dónde estás, perra? Oh, ahí estás. Está el papá aquí. ¿Cómo poner el mapa, la verdad? Ah, pues ya lo estaba completando yo solo, ¿verdad? Creo. Automáticamente se ponen las piezas. Bueno, eso no hay pedo. Pero sí tengo un chingo de... Ah, bueno, más tengo dos. Y a toda madre. Abrimos este y tiene jugo, huevo. Vamos, esta otra y tiene un arpón. Creo que no la podemos agarrar. Bueno, sí. Ok, son suficientes. Vamos a ver qué más nos podemos mejorar. Ahora que tenemos un poquito más de... de cosas. De jugo, perdón. Vamos a ver. 20.800. Vaya, vaya, vaya. $25,000 para toda la salud. Vamos a mejorar el sprint. Las armas, tiempo de recarga, alcance. Nah, esto está bien hasta ahorita. Estamos a mejorarlo. Velocidad del cargador. Me hacía falta. Que me quedan 1800 de reserva. Granadas, cerillas, agonía, pirata de arpón, se muere. Ah, lo que quería. Perfecto, entonces nos quedó bien el upgrade. Vamos por el resto de nuestras cosas. Que no, a la verga. Nos queda uno. Ni pedo. Vamos a ver. Vamos a grabar. Aquí. Let's go. Let's go por dos. Ahora sí, a continuar con el episodio, man. Perdón, con el capítulo, como se diga. No me compiló, no mames, ¿en serio? ¿Pero cómo lo estás haciendo, Winster? Ya lo dejaré para mañana, la verga. Arre, Winster. Los programas siempre se hacen mejor mañana, man. Capa. Not like this. No mames. Es esa madre otra vez, güey. Ya la había matado. Ah. Oye, por favor, que no la tengo que enfrentar de nuevo. Lloro, dijo Baby Rage.
puta madre, man. No tengo nada de fuego. También. A la verga, qué pedo. ¡No mames! Chinga tu madre, güey. Le estoy haciendo un Windows, en un Windows Form. Por el momento de dar clic en una Picture Box no dibuja nada. Ese problema tengo y ya mañana lo checo de nuevo. Iré por algo de comer. Sale Winster, come, man. Es lo mejor que puedes hacer ahorita. Ahorita cuando uno está programando frustrado, man, no sale nada bien. Así que sí, descansa, bro. Descansa un poquito si quieres continuar el rato, ya que te desestreses y ya le sigues, man. Es lo que yo hago siempre, man. Y ya si lo quieres dejar por mañana, pues cierro, man. También puedes hacerlo. A huevo fuego, ¿quién va a salir esa madre? Donde hay fuego, esa morra viene, men. ¿Se los dije o no se los dije? Verga. ¡Ay, la puta madre! ¡Mames! Qué verga hago, mira todo el topo. Ah, la escalera. ¡Ey, XR! Mira el stream, canal, ¿cómo estás? Man.
¡Muévete! 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 ¡Muévete rápido! ¡Verga! Vamos, es para allá. ¡Uy! ¡La quemo! ¡Oh, shit! Mames, de aquí. Como se habla a todos pedazos de basura, man. No sé por qué vengas el topo, siempre me pregunta cómo estás y es obvio que me he emputado. Pues no mames, XR. Qué pedo aquí. No vi qué tenía que hacer. Kisama. Solo me pasa para que vean que no soy objeto, más que nada. Tengo un fregazo de tarea ahí, se ven. Bueno, stream topo y chingos. Ese güey. Concha. Ay, no es. Sé que no se lo da el Winster, pero ¿qué más da? No quiero hacerlo. Este men, güey. Este XR, güey. Ay, no mames. Ok, aquí como, aquí como, aquí como. Es que no le veo el sentido, bro. Qué agradable sujeto. Suerte con tu stream, topo. Agradece que se regrese para pasarte el stream, carnal. No mames. No le veo el caso, man, de hacer eso, de meterme ahí.
¿Por qué te quedas parado viéndome? Oh, mames. Back, ya explotó. Oh, shit. Es que en serio no le veo el sentido aquí a esto. Mames. No mames. ¿Cómo se supone que pasas por ahí? No lo sé. La neta que no lo sé, man. Está muy extraño ahí. Ese. La pasada. Está super what the fuck.
hacker. ¿Qué pedo, bro? No sé qué tengo que hacer ahí.